Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a mi canal, Chu en su cocina y algo más. Después de tanto tiempo que he estado fuera de las redes, después van a saber por qué. Les voy a presentar una receta de una gelatina, que es una gelatina con colores muy ad hoc para esta temporada que celebramos Día de Muertos, Halloween. Ya ven que utilizamos para adornar colores muy intensos entre negro, morado, naranjas. Se los voy a enseñar. Voy a enseñar cómo hacer estos colores en la gelatina porque normalmente no vienen con colores tan intensos. Les voy a decir cómo prepararlos con colorantes artificiales. Vámonos para presentarles los ingredientes y la preparación. Vámonos. Vamos a utilizar 1 litro de leche, gelatina de 3 colores. En esta ocasión yo voy a utilizar negra, el color pistache y sabor uva. La gelatina negra es de agua, la verde es de leche y la morada es de agua. Voy a utilizar colorante artificial de varios colores. Grenetina, que yo normalmente la compro a granel, pero también la venden en sobrecitos de 7 gramos. 2 litros de agua para la gelatina de agua. Moldes para gelatina. Y una cuchara para medir nuestra grenetina. Voy a poner a hidratar grenetina para la primer gelatina. Estos son como 100 mililitros de agua para la primer gelatina. Y le voy a poner 3 cucharadas de grenetina. Yo le pongo 3 porque me gusta que quede bien durita. Son cucharadas soperas, miren, con las que comen un caldo de res, de pollo, un caldito. Yo le pongo 3, pero pudiera ser hasta con 2. No es necesario 3, pero como les digo, a mí me gusta que me quede durita. Y lo que voy a hacer es batirla, diluirla bien. En su defecto, si no la tienen la grenetina granel, pueden poner por cada cucharita, es un sobre. Así que yo pondría 3 sobres por paquete de gelatina. Que no tenga grumos. Dos. Por lo regular no se mete mucho tiempo porque se quema. Yo lo que voy haciendo la voy metiendo por 5 segundos y la voy revisando. Ya que la vea diluida, ya está lista. Paro el horno y la reviso. Miren. Le pongo otros 5 segundos. Y así me la voy llevando por 5 y 5, 5 segundos hasta que esté lista. Miren, esto es lo que buscaba con el horno a microondas, que esté líquida. Ya no se le ven grumos, ya está líquida. Voy a engrasar los moldes, miren, es solamente con un poquitito, no es mucho el aceite que se le pone. Miren, fueron como unas 3 gotitas y con la brochita lo esparzo todo hacia el molde. Si no tienen brochita, pueden hacerlo con una toallita, una servilleta y lo voy a dejar en el refrigerador reposando mientras pongo la gelatina y también voy a engrasar estos otros moldes. Y le vuelvo a poner un poquito, es como unas 2 gotitas. Con estos moldes se desmolda muy, muy fácil la gelatina.
pero para hacerlo más fácil, pues le doy una embarradita de aceitito. Ahora sí, los voy a meter al refrigerador un momento. Voy a ir poniendo de una vez la leche para la segunda gelatina, el segundo color que va a ser el morado. La voy a dejar y ya que esté a punto de hervir, preparo lo demás. Voy a preparar igual la grenetina de la misma forma y solamente la diferencia va a ser que es gelatina de otro color. Y voy a ponerle un color más intenso para que lo vean. Y aquí voy a ir haciendo la otra gelatina que va a ser de agua. A este litro le quité para hacer aquí la grenetina. No es todo un litro de agua, quiero decir. Y ahí la dejamos a que hierva para ponerle la gelatina de agua. Aquí voy a poner para la segunda gelatina de agua. Si se fijan aquí en este molde, hace falta un poquito de agua para completar el litro. Lo que hace falta es para preparar la grenetina. Aquí ya estamos preparando para la gelatina de leche y aquí ya estoy para la otra gelatina de agua. Si se acuerdan, son dos gelatinas de agua y una de leche. Ahora sí voy a hacer la primera gelatina, que va a ser la de agua. Voy a vaciar todo el paquete de gelatina y voy a vaciar la grenetina. No es necesario que hierva el agua, solamente se ocupa bien caliente para que diluya bien lo que es la gelatina y la grenetina. Y le bato muy bien para que no se hagan grumos abajo, porque miren, miren, está con grumitos. Y está que todavía no se diluye. Hasta que no se diluya ya le dejo de menear. Y miren, para hacer el color morado más intenso, lo que voy a utilizar es el color rojo y el color azul. Rojo y azul. Poco a poquito. Voy a poner este poquito y voy a ver cómo se va viendo. Pero en sí se mezclan con los dos. Los dos colores son los que hacen el color morado más intenso. Porque si solo pongo rojo, se va a ver rojo. Y este es el azul. Ya vieron, azul y rojo. Y vamos a menear, a menear, a menear. Wow, creo que así la voy a dejar ya. Me agrada cómo agarró este color. ¡Wow! ¡Qué bonito! Miren. Y así lo pueden dejar todavía más intenso. Pero si le ponen más intenso se va a ver negro. Porque así a simple vista se ve negro. Pero así, mírenla. Y así la voy a dejar que se enfríe para empezar a poner en los moldes. Y ahora voy a preparar la gelatina de leche que es verde. Es esta, es la pistache. Pongo la gelatina. Pongo la grenetina. Y le bato. Y a esta gelatina lo que vamos a hacer es un color verde muy intenso también. Este es el verde que vamos a utilizar. Verde hoja, verde follaje, verde intenso. Miren, más o menos esto es lo que voy a utilizar. Calculándole, porque como la quiero intenso, tal vez le ponga esa cantidad y más. A batirle para ver qué tal, cómo agarra nuestro tono. Sí, va a ser un poquito más. A lo mejor un muchito más. Porque la quiero más fuerte. Voy a agarrar otro tanto así. Hay colorantes que son muy intensos.
que a veces con una gotita agarra muy, muy fuerte. ¿Vieron qué color tan bonito? Pero lo quiero más verde. Vamos a echarle más. Vean, ahora sí agarra mucho. A ver cómo nos queda este. Ya, este es el color que quería. Si fijan, es un color muy, muy verde, muy intenso, muy que normalmente la gelatina no lo trae. Pero si ustedes lo quieren más verde, pónganle más verde hasta que alcancen el color que elijan. Y la voy a dejar aquí ya reposando porque parece que ya no tengo grumos, a que se enfríe un poquito para empezar a vaciar en los moldes. Ahora sí, sigue para hacer la gelatina negra. Que la gelatina negra es de agua. Miren, queda con un color intenso y va la grenetina. Y le bato y le bato y le bato hasta que se diluyan todos esos grumos, ¿ya vieron? ¿Vieron qué intensa se ve? Me encanta. Cuando se va a preparar una gelatina de varios colores, se hacen todas las gelatinas al mismo tiempo para que se enfríen al mismo tiempo y poder preparar capa por capa. Voy a poner la primera capa. La primera que voy a poner es de morado. Ustedes lo siguen viendo negro, porque está un morado muy intenso, pero se ve morado. Y lo voy a llevar al refrigerador. De unos 15 minutos. Y voy a ir haciendo estas también. Y vámonos al refrigerador. Ahora voy a poner la segunda capa de leche. Y ahora le voy a poner a esta, a este otro molde. Esto que se embarra está mal. No debe de embarrarse. No debe de embarrarse porque aquí va a caer. Va a ser otro color. Y la gelatina no se va a ver limpia. Así que aquí se le limpia para que no quede sucia, sucia a la vista. Vámonos al refri. Entre capa y capa los dejo en el refrigerador de 10 a 15 minutos. Ahora va a ser una capita para este. También va a ser una capita pequeña porque todavía quiero unas dos capas más. Creo que lo debí de haber dejado un poquito menos intenso. A ver, vamos a ver, ya que lo desmolde, a ver si no se confunde con el negro. Y otra vez, vámonos al refri. Y así nos la vamos a llevar sucesivamente capa por capa hasta que terminemos todas las que queramos. Miren, si por algo de que estamos esperando tanto tiempo en meter y en sacar el refri y estas empiezan a fraguar, no se han puesto todavía conmigo fraguadas, ¿eh? Siguen, están bien. Pero puede ser que si el clima está muy frío, se empiezan a hacer aquí ya duritas. Pero si fuera ese caso, se vuelve a poner a la lumbre un ratito, se vuelve a batir y ya está. Otra vez bien diluida y se espera uno a que se enfríe para poder empezar a echarle otra vez. Miren, ahora voy a hacer esta gelatina. Es cristalina con sabor a piña. Cristalina es que queda así de transparente. Esta la voy a hacer solamente porque como me sobra gelatina, de todas las gelatinas que hice me sobran. Las voy a dejar que se hagan duras y las voy a hacer en cuadritos. La gelatina base va a ser la cristalina. Ahorita les voy a enseñar cómo va a quedar, que también queda muy, muy rica. Muy rica y muy bonita. Este es el molde que voy a utilizar para hacer la gelatina cristalina. Y esta es la gelatina cristalina. Ahorita se ve que tiene un poquito de color, pero ya a la hora que se fragúa, que queda durita, queda completamente transparente. Ya tengo aquí en el refrigerador las gelatinas. Ya no las voy a mover hasta mañana. Ya se me hizo noche. Y por lo regular las dejo de un día para otro, me gusta más, quedan más duritas, más ricas. Y ahí las dejo. Hasta mañana nos vemos. Y aquí tengo la otra. A ver si la alcanzan a ver. La otra que les dije,
La que hago de puras sobras es esta. Mañana se las muestro. Nos vemos para mañana. Bye. Esta es la gelatina que hice con las sobras de todas las gelatinas que hice. Este la hice en este molde. Con estos moldes es muy fácil de desmoldar, ¿sí ven? Ahí se va despegando bonito. Ahí caí solita. ¿Ya vieron? Y ya nada más levanto este y ahí quedó. Esta la voy a desmoldar en esta. Voy a despegar primero con mis manos limpias. A intentar despegarle aquí un poquito. Miren, aquí con hacer esto se despegó completamente. ¿Vieron? Ahora la voy a poner aquí en el plato, la voy a voltear para desmoldarla. Solamente la volteé y ya sentí. Miren, ahí ya la soltó. Miren qué bonita quedó, ¿eh? ¿Qué tal? Fíjense que no se ve mucho la diferencia. Se supone que aquí es el color morado. Este es negro y este es negro. Y debería de verse, pero yo quise hacerlo muy oscuro en morado y así me salió. Pero no importa. De todos modos está muy, muy, muy bonita. Me gustan los colores. Y ahora voy a desmoldar estas otras. Que esta es tan muy fácil de desmoldar. Este tipo de moldes de silicón son muy fáciles de utilizar y de desmoldar sobre todo. Yo se los recomiendo mucho. Miren, así es como quedaron los tres modelos que hice. Individuales, la principal y esta que fueron de las sobras, ¿verdad? Las sobras de todas las gelatinas. Aquellas de mosaico. Vean, qué bonitas quedaron, ¿no? Y es muy rápido de hacer. Solamente que las gelatinas, pues me gusta dejarlas para de un día para otro. Pero, ¿qué les pareció? Bueno, ahí les dejo la receta. Les dejo todo el procedimiento y la receta. Algo muy fácil de hacer. Ustedes pueden cambiar los colores, pueden ponerle naranjas. Quedaría una muy bonita con un color naranja. Ahí les dejo para que ustedes le pongan los colores que ustedes gusten. Y nos vemos para el siguiente video. Bye.